Saludos mundo. Somos Anonymous. La democracia es falsa. Quien realmente gobierna son los poderes económicos, pero no el pueblo. ¿Acaso crees que existen partidos que defienden o representan al pueblo? Solo tienes que pensar en el mecanismo en el que los candidatos llegan a ser elegidos. Solo a través de aportaciones económicas pueden llevar a cabo sus campañas y candidaturas. Entonces, ¿quién las financia? ¿Pueden los pobres apoyar a un candidato que les represente? ¿La clase media puede hacerlo? No, solo las grandes multinacionales, los multimillonarios, los instrumentos de poder, etc. Esos son los que realmente intervienen en las candidaturas con su apoyo, además de colocar en las altas esferas a sus lacayos. El gobierno de los muchos por los pocos es un arte oscuro que implica gran habilidad y destreza. La estrategia de control mental empleada por la élite de la Matrix, en las falsas democracias capitalistas, está compuesta por el doble lenguaje, la complacencia forzada y la técnica de los falsos opuestos. Ningún sistema capitalista es democrático. El pobre jamás tendrá los mismos derechos en la realidad que el rico. Nunca me referiré a estos gobiernos como democráticos, ya que esto es parte del doble lenguaje ya advertido por George Orwell en 1984. La guerra no es entre democracia contra terrorismo, ni democracia contra comunismo, sino democracia contra capitalismo. Democracia significa gobierno por el pueblo, y esto no es lo que tenemos ahora. Si tuviéramos una verdadera democracia, se empezarían a solucionar inmediatamente los graves problemas que sufrimos los ciudadanos en vez de arrastrar los mismos problemas durante siglos. El gobierno no puede funcionar sin la complacencia del pueblo. Los tiranos y las corporaciones nos están explotando porque nosotros lo permitimos. El capitalismo es dirigido por un gobierno secreto o élite que manipula a un gobierno marioneta. Se basa en la conspiración y ocultación de información. Los ciudadanos no tienen ni idea del funcionamiento de la sociedad en la que viven, no saben ni siquiera qué es el dinero que tanto ansían ni cómo funciona el sistema económico del cual sus vidas dependen. El capitalismo es un sistema autoritario, ya que está dominado por un grupo dictatorial escondido en la sombra que controla la cantidad de dinero en circulación, y totalitario, ya que este grupo, al controlar la creación del dinero, controla todas las actividades de todas las personas. Este grupo jamás será removido del poder mediante las votaciones, ya que los grupos que entran en votación son en realidad gobiernos marioneta de los primeros. La élite controla la cantidad de dinero en circulación, los medios de comunicación y todas las industrias fundamentales. Esto repercute en la vida y actividades de todas las personas. La esclavitud no es directa con el látigo, sino de guante blanco con sufrimiento psicológico. Se fomenta que los esclavos luchen a muerte entre sí por los recursos. La élite no tiene rivales porque los compra o hace desaparecer. Suprimen cualquier invención tecnológica que suponga mayor independencia de las personas del poder. Crean ilusión de competencia entre empresas, pero en realidad tienen el monopolio en todas las áreas. Las empresas rivales que venden u ofrecen productos y servicios equivalentes hacen pactos en la sombra para fijar y mantener los precios altos y repartirse las ganancias. La élite emplea la técnica de los falsos opuestos con los partidos políticos y el espectáculo de las elecciones. Siempre hay dos partidos principales, uno de derecha y otro de centro o izquierda. Los partidos minoritarios no cuentan, ya que las personas votarán siempre a los principales para que gane el menos malo. La televisión es fundamental para la élite, ya que es el enchufe principal que nos tiene conectados a la Matrix. El enchufe secundario es la prensa, y el terciario es la radio. Gracias a Internet están apareciendo programas de radio y páginas virtuales de información libres que no actúan bajo el filtro de la Matrix. No sabemos el tiempo que podremos mantenerlas. El capitalismo intenta sacar beneficios de todos los productos naturales e infinitos de la naturaleza, que en realidad deberían ser gratuitos para todos, como la energía, telecomunicaciones, agua, etc. Esclaviza a las personas mediante el arte de la magia oscura del dinero, creando dinero de la nada y después cobrando interés. El ideal de la élite capitalista es disfrutar la vida sin trabajar, dejando el trabajo a los esclavos. Si tratan a las personas de su propio país como esclavos, no existe palabra para definir cómo tratan a los países del tercer mundo. Ahora, usted opine en cuál de los dos sistemas sociales vivimos realmente, si en democracia o en plutocracia. Yo lo tengo muy claro. Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos,